Hoy voy a compartir con ustedes algo que yo te podría decir que nadie, no había compartido con nadie. Mi inbox. ¿Por qué quiero compartir mi inbox con ustedes? Es que yo creo que ustedes no tienen ni idea de la cantidad de mensajes súper weird que yo recibo. No a diario, pero los recibo. Hablando de weird, quiero agradecer a la gente de El Shop PR por mi camisa de We Love Weird. I love weird because I'm weird. Yo a veces no sé, porque yo leo todos los mensajes que ustedes me envían, pero a veces recibo unos cuantos que yo digo, wow, ¿en qué coño tú estabas pensando cuando tú me enviaste eso? Vamos a empezar esto. Yo le voy a leer los mensajes y se los voy a poner por aquí para que ustedes los vean. Hola, princesa, con Z. Eres mi amor platínico. Quisiera saber si tus pies son tan hermosos como tu cara. Corazón. No soy un psycho. Así está escrito, no le puedo decir nada. No te asustes. Ah, no. Fíjate, el escribirle una cosa como esa a un ser humano que tú no conoces podría hacerme pensar que eres un psycho. Pero si tú dices que no, yo te creo. Ahí están los que son psycho de primera y entonces están los que se van convirtiendo en psycho con el tiempo. Y ellos envían un mensaje, no es contestado. Envían otro mensaje, no es contestado. Y eso mismo pasa como unas 16 veces. Ya cuando, yo creo que cuando llega la vez número 8, que tú le escribes a una persona y la persona no te contesta, ¡para! Le estoy dejando un break brutal porque la 8, yo diría que la segunda o tercera, pero nada, te estoy dejando un break a la 8. Hola, espero estés bien. Siempre te escucho. Me encantas, bebé. Hola, ¿por qué no me contestas? Soy humilde y trabajador. Puedo bajarte la luna si la pides. Pues sabes que la quiero. La quiero. Estoy aquí esperando. Dale, envíame la luna. ¿Por qué no me contestas? Disculpa si te falté el respeto con algo, con tu vida. Hola. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hola. ¡Loco! Yo creo que esto le ha pasado a todas las chicas, estén en los medios, no estén en los medios. Que valga, vamos a aclarar algo, no es que yo sienta que soy la más rica que está y ya, esto no tiene nada que ver. Es que son unos enfermos y ya, o sea, no tienen nada que ver con belleza en lo absoluto. Cuando tú quieres ser psycho, eres psycho con quien sea. Los unsolicited dick pics. O sea, fotos de su... ¡Que nadie te pidió! ¿Por qué? O sea, yo quisiera saber, tú estás en tu casa, ¿cuál es la logística de esto? Tú estás en tu casa y tú dices, yo le voy a escribir a Pam. ¿Qué le escribo? ¡Puf! ¡Lo tengo! ¡Clac! ¡Foto! Esto es lo que es para ti. ¿En serio? ¿Cómo se supone que yo reaccione? Entonces, cuando estaba en la entrevista de Chente, Chente me dio un insight de la cabeza de los hombres. De la cabeza de los hombres. Y me dijo que es que pues si a lo mejor yo le contesté un mensaje alguna vez, pues por ser cool o lo que sea, ellos lo interpretan como, wow, Pam quiere conmigo. Pero hay veces que ni siquiera han hablado conmigo jamás, o sea, nunca les han contestado un mensaje, simplemente quieren que lo vea. Como este tipo, me escribe, esto es lo que te pierdes, mi reina, con Y. Y ahí está la foto, si lo quieres, contesta. Ok, no, no lo quiero. Gracias. Muy amable. Pero te lo puedes empujar tú mismo. Y no es que no me guste, es que no me gusta el tuyo. Entonces, le tomo un screenshot, porque yo tenía este video planeado hace tiempo. Le tomo un screenshot a la foto y entonces el tipo me contesta, bien feliz, como que, ah, le tomaste un screenshot, te gustó, ah. No, loco, es para regarlo. O sea, la intención no era salir contigo y morirme con tu... Es simplemente que mi gente lo vea.
Dije mi gente, pero no es mi gente como, ¿cómo está mi gente? Es como que ustedes son mi gente. Bueno, ustedes entendieron, anyway. La cuestión de los pies es bien intensa. Como este tipo se fue directo al grano, envíame una foto de tus pies. ¿Qué te hace pensar que yo voy a coger en ese momento el celular, me voy a tomar una foto de los pies y te la voy a enviar? ¿Qué te hace pensar eso? Cuéntame. Vamos con el próximo mensaje. Yo podría hacerte mi feliz. Siento como si fueras parte de mí. Déjame invitarte a cenar o almorcemos. Eso va a pasar ahora mismo. Lo primero que voy a hacer es, voy a mirar tu foto de profile. Tu foto de profile no es ni siquiera para saber si eres lindo o feo. Es que sales con otra persona en la foto de profile. Esa persona es tu novia o tu esposa. Y tú tienes los pantalones de escribirme eso cuando tu foto de profile es con tu mujer. ¿En serio? Ahora mismo te voy a enviar mi teléfono. Salgamos mañana. Y entonces siempre están los que uno no puede subir nada. Nada sin que ellos lo tomen como algo bien sexual. O sea, yo puedo subir una foto jugando pelota. Vaya, mami, cómo coge ese bate. Lo que sea. Y ellos todo lo convierten en algo sexual. Como que está bien enfermo. De verdad que deben controlarse mucho. Me tomé un selfie. Pero un selfie normal. Ustedes saben, bueno, si ustedes me siguen por las redes, ustedes saben que bien rara la vez. Yo, si me tomo un selfie, se me ven las boobies o lo que sea, pues casi nunca uso camisas escotadas. Obviamente, si tengo una camisa escotada y me tomo un selfie, se me ven como que protuberantes, pero no puedo hacer nada, pero no me las puedo cortar. Están ahí. Pero trato de no hacerlo. Porque es que ese no es mi flow. Mi flow no es estar enseñando nada. Realmente, eso no es. Mira, este tipo. Me tomo un selfie normal, con t-shirt, no está pasando nada. Y el tipo me escribe, esos ojos grandes se verían hermosos mirándome desde abajo. If you know what I mean. Sí, entiendo lo que quieres decir. No sé ni qué carajo decirles al respecto, en verdad. Bueno, ya yo les abrí mi inbox. Ahora quiero que ustedes hagan lo mismo y aquí en los comments me digan, ya seas nene, ya seas nena, no importa. Porque las nenas somos locas también. Cuando nosotras decimos, vamos a saikear, saikeamos de verdad y enviamos un montón de cosas. O sea, de que tengo un montón de panas de los medios que reciben unas cosas bien terribles. Así que, nada, yo quiero que ustedes abran su inbox. Aquí en los comments me van a enviar lo peor que has recibido en tu inbox. No quiero recibir más nada de lo que hablé aquí anteriormente. Solamente sus historias personales. No aporten más a las mías. Porque no va a haber otro video al respecto. Así que no lo hagan.